SM Noticias. Recién habló de la elección. Le pregunto qué mirada hace el interno de TJ. En realidad yo no lo veo como una interna, es una disputa que se hace, que bueno, uno sigue trabajando por el concepto de la unidad y en este sentido, si no se puede desarrollar, bueno, a través de lo que es las PASO se van a elegir los candidatos que nos representen en octubre. Una PASO no quiere decir que son internas. Es totalmente diferente, porque acá el diálogo, por lo menos de mi parte, existe con todos, para mí son todos compañeros, y lo que le trasladamos también a los distritos que hemos perdido, a los compañeros que están en el distrito que hemos perdido en la elección del 2015, ¿no? Más allá de la determinación personal que tome cada uno, porque a alguno le puede gustar un candidato u otro si llega a haber PASO y no se logra la unidad, de conformar una sola lista, que por favor se concentren en los puntos que nos unen, ¿no? O sea, en los temas inflacionarios que repercuten en la gente, en el tema laboral, en el tema de las tarifas, en realidad de plantear algo que sea tácito pero que verdaderamente se cumpla, de la no agresión, de la camaradería, de poder entender que más allá de que elijamos tal vez caminos diferentes, no dejan de ser compañeros. Uno ha sido respetuoso con los compañeros, con los demás espacios políticos, y el ejemplo que damos pequeño de Molinas Argentina, que nosotros no tuvimos que difamar a nadie ni hablar mal de nadie para poder prevalecer en un resultado electoral, sino que fuimos siempre con respeto, y la verdad que llegamos a ser el gobierno municipal de Molinas Argentina para poder empezar a transformarlo como lo estamos haciendo. ¿Esa es su posición para estas elecciones? Totalmente, totalmente. Yo creo que a través de lo que son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, se puedan elegir. Pero faltan 30 días todavía, como digo siempre. El folclore del peronismo hace que las definiciones siempre se tomen sobre los últimos días, ¿no? Así que hay que seguir con responsabilidad, trabajando sobre nuestros territorios, hablando con todos los compañeros, teniendo amplitud y poder llegar al consenso. Porque yo creo que si hacemos un listado, un ejemplo, de 10 puntos, yo creo que coincidimos más en esos 10 puntos que en las diferencias que tenemos de cómo hacer una composición de lista, ¿no? Cristina dijo que si se lo piden ella va a ser candidata. ¿Qué opina? Sí, Cristina quiere ser candidata, yo creo que nadie se va a oponer. Ahora, y si no quiere ser candidata, bueno, hay que elegir los representantes. Ahora está la discusión, que bueno, si no llega a ser candidata, bueno, ¿quiénes son los representantes? Algunos lo plantean que la mejor forma es a través de las PASO. Otros plantean de tratar de conformar en un consenso una lista de unidad. Bueno, sinceramente es algo que no lo defino yo, que se tome la mejor definición de cara a lo que es la concepción de un frente electoral en donde el peronismo sea la columna vertebral de ello.